Muy buenas a todos, chicos. Hoy tenemos nuevo vídeo en la guarida de los saurios y se trata del... Sí, muchos seguramente ya lo conozcáis y otros no, pero se trata del tericinosaurio que sacó Papo en el año 2018. Es una figura, a mi parecer, imprescindible en la colección y, por supuesto, muy bien detallada. También voy a poneros lo que viene siendo en novedades de lo que está sacando Papo. Papo este año ha sacado, digamos, tres figuras nuevas, que son el Gorgosaurio, el Pentaceratops y también va a sacar el Espinosaurio edición limitada, el cual os recomiendo que reservéis, ya que se trata de una figura increíble, con mucho detalle y la verdad que bien merece la pena tenerla. Lo demás ha sido repintado. Ya sabéis, del Alosaurio, del Estegosaurio y del Tiranosaurio Rex Running, del color marrón café. Pero la verdad que Papo, ya sabéis que es una marca muy buena, con ya sabemos el tema de la calidad-precio, y por eso pues también se le puede, entre comillas, perdonar, pero debería haber sacado también alguna figura más y hubiese quedado genial. Bien, dicho esto, vamos a empezar entrando en contexto de este dinosaurio para enseñaros quién fue o qué fue el tericinosaurio. Bien, el Tericinosaurus keloniformis fue un dinosaurio herbívoro tericinosaurido que habitó en la zona del desierto del Gobi, en lo que hoy es Asia, hace 68 millones de años, en el periodo Cretácico Superior. Su nombre significa reptil guadaña por sus enormes garras de más de 80 centímetros de longitud, las cuales se dice que solía utilizar para cortar las ramas de los árboles y probablemente, lo más seguro, para defenderse, llegando a medir unos 12 metros de largo y unos increíbles 5 metros o más de alto. Con un peso aproximado de 5 toneladas, este inmenso herbívoro tuvo que defenderse de depredadores de la talla del Tarbosaurus, el tiranosaurio asiático, que era un pelín más pequeño que el tiranosaurio, digamos, europeo y estadounidense, era más pequeño, y convivió con otro dinosaurio llamado Deinocheirus, y a ese dinosaurio sí que era bastante alto y bastante grande. Se piensa pudo llegar a ser omnívoro, como evidencian fósiles de Erlikosaurus. Se cree que llegó a ser un dinosaurio emplumado, por eso veis la figura que tiene sus plumas por distintas zonas. En la cultura popular se tiene en el libro Guinness de los Récords como el animal con las uñas, garras más largas que han existido nunca. Además, protagoniza un episodio especial de la serie Caminando con Dinosaurios, aunque en este no tiene plumas y ya sabéis, ha sido gracias a los recientes descubrimientos. Y hasta aquí toda la información sobre el tericinosaurio. Bien, pues lo primero de todo, la figura, que como podéis ver es articulada, tiene la mandíbula articulada y eso me encantó, ya que es increíble lo de que le pongan su mandíbula articulada a los herbívoros. Fijaos, puede cerrar la boca y abrirla, ahí. Vemos por dentro, a ver si quiere enfocar, ahí. Vemos que tiene dientes dentro, esto no está bien, la verdad, eso no es así. Pero igualmente queda chula y también la lengua. Fijaos qué chulada con el pico. Y bueno, los detalles, pues ya entrando más en detalle, fijaos. Los ojos, la cara, está muy bien pintada. Así es que Papo nos tiene acostumbrado a una calidad indiscutible. Fijaos las plumas de la cabeza. Que por cierto... tiene plumas por todo el cuerpo, lo que pasa que en algunas zonas no. Por ejemplo, por aquí, por la espalda, por los brazos, fijaos. Por la cola también, el final de la cola está emplumado también. Es increíble la garra de las patas, también muy detallada. Lo que viene siendo pues los detalles como las venas, las costillas. Vemos también aquí unos puntitos que tiene por la zona de la barriga. El pecho... La verdad que tiene pecho palomo ahí. Está muy chula la figura. Tiene unos detalles increíbles. Fijaos las garras, las manos con las típicas manos que tienen
La gallina, fijaos qué chula. Es que es increíble, fijaos la garra también, aunque bueno, también es verdad que deberían de ser un pelín más grandes, pero igualmente quedan imponentes. Y el cuello también, ese cuello largo que tienen los tericinosáuridos. La mandíbula, wow, es increíble, se ve muy bonita. El color, pues podéis ver que es un color por la zona de la cabeza más verde, luego va cambiando a tonos más oscuros, como marrón, el cual baja por toda la espalda, siendo un color marrón más claro en la zona del vientre, como un tono café. Aquí pone lo típico de Babo, 2018, hecho en PRC. Fijaos qué chula los espolones también. Es increíble. El pubis y el isquion, que también se remarcan mucho aquí. Es que son figuras que es increíblemente detallada. Voy a dejarla aquí de frente para que veáis de frente cómo queda. Es muy grande. Ahora cuando hagamos la comparativa veréis que sobrepasa por mucho a muchos dinosaurios de la colección. Aquí vemos también por este lado cómo queda. También vemos la postura esta que tiene con lo que es la pata así como enroscándose. Muy dinámica la pose, eso hace que quede más chula si cabe, parece que está atacando. Es bastante llamativa. Y como siempre estoy acostumbrado, vamos a medirla. Voy a medirla lo primero de largo. A medirla de largo en diagonal, ¿eh? Porque si la medimos así, pues voy a probar así, a ver. Mide unos 20 centímetros de largo, de la punta de la garra a la cola. Y en vertical, mide unos 20 centímetros de alto. Y me ha salido por unos 20 euros. 20 euros, chicos. Está muy bien de precio por el tamaño que tiene. Y bueno, vamos a ponerla también mirando de espaldas para que veáis el pelaje que tiene, típico de los tericinosáuridos, que vale, que no es un pelaje demasiado completo y tal, pero queda muy bien, ¿eh? Me encanta, wow, es que es muy esbelta la figura. Y bien, ha llegado el momento. Muchos me diréis, ¿la recomiendas? Y yo te digo, la recomiendo porque es una figura que es imponente, queda muy bien en la colección. Aparte, es un tericinosaurio, a mi parecer, muy bien realizado, aunque es verdad que hay otros tericinosaurios, como el de Colecta, que digamos es más realista en cuanto al tema de científicamente correcto. Sí, es verdad que puede ser más realista, pero a mi parecer este está mucho mejor. Y también hay una cosa que no me ha gustado de la figura, que digamos que es el tema de las garras, deberían de ser un pelín más largas, aparte de yo creo que toda esta zona es demasiado gorda, demasiado gruesa. Por lo demás sí la veo perfecta, a lo mejor un poco más de plumaje, pero por lo demás a mi parecer está muy bien. Y bueno, y ya dicho esto, vamos a pasar a la comparativa. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, voy a compararla con la figura de Rebor de King T-Rex, que queda, la verdad, muy chulo. Ya que, bueno, ya sabéis que este tericinosaurio es bastante grande en comparación con algunas figuras de escala 1.35, y hay que compararlo con otras, por ejemplo, como este T-Rex, el cual a mi parecer está muy bien escalado, ya que el tericinosaurio me dio en torno a los 5 metros y algo de alto, y encima de todo está totalmente erguido, y este tiranosaurio pues entre unos 4 metros y poco. Y aparte, pues la longitud, si lo ponemos así, casi llegaría a medir lo mismo que el tiranosaurio, incluso con la cola doblada y demás, o sea que a mi parecer está muy bien de escala. Vamos a ponerlos el uno mirándose enfrente al otro.
¡Guau! Queda realmente brutal. Parece como que de verdad se están peleando. Y bien, voy a traer otro dinosaurio, esta vez de la marca W Dragon. Y este pedazo de Spinosaurus que ya conocéis de la marca W Dragon, que he fijado, por lo menos lo que es la altura, digamos que se pasa un montonazo. Pero bueno, también tenía ganas de sacarlo. No está a escala, obvio, pero igualmente queda muy chulo frente a este Tericinosaurio. Es como si se hubiese encontrado con un Tericinosaurio más joven en comparación con el Spinosaurus de Ingen, que mide 15 metros y 5 metros de alto, hasta lo más alto de la vela. Y bueno, pues fijaos qué chulada cómo quedan estos tres dinosaurios. Y bien, yo creo que hasta aquí está bien el vídeo, ya que quería compararlo con tres bestias de... Bueno, con dos bestias de distintas marcas, y la verdad queda muy chulo. Y bueno, pues lo de siempre, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Dadle un fuerte like si os ha gustado el Tericinosaurus de Papo. Y decidme en los comentarios cuál es vuestro favorito de todos los Tericinosaurus del mercado. También os invito a que le deis a la campanita, ya que si no YouTube no os va a notificar si subo vídeo. Compartid en las redes sociales con vuestros amigos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.